Hi, Shubi, estoy aquí para ti. Ahora cuéntame, ¿cuál es el misterio? Bueno, ¿Qué? ¿Cómo fue? Shubi, yo no te entiendo nada. Nena, ni yo. Betty, tú no tienes que entender, tú no eres de los men. Dios mío, pero qué presenta, nena, estás con esas orejas paradas. Presenta, la verdad es que ustedes son bien lengüeteros, mano. Tú presenta. ¿Ustedes creen que eso es mi intención? Sí. ¿En serio, sí, mi intención? Sí. No pueden estar claros ni pueden pensar que es que como, Betty es bartender, pues ella tiene cierto entrenamiento para poder estar pendiente a varias cosas a la vez. Pendiente aquí y el oído acá, por si algún cliente me pide algo, yo puedo responder, ¿entiendes? O sea, tú eres multitasking. Parte de mi training. Okay. Una presenta multitasking. Así que ser presenta es parte de su training. Una presenta, por favor. Vamos a movernos de silla, Shubi, por favor. Vamos a movernos de mesa, porque no quiero que unas orejas que todo lo escuchen y que todo lo dicen nos escuchen. Dale. Ok, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Ahora sí. Es que al lado de donde yo trabajo, hay un gimnasio. Pero es que tú no trabajas. Ese no es el punto. Iba a trabajar, pero me botaron. La cosa es que yo iba en mi carro. Tú no tienes carro. Ese no es el punto. Mira, ¿ves que está oyendo? No, es una presenta. No, ¿ves que es una presenta? Multitasking. Nena, pero qué chismosa. Por favor, te dije que no te metiera en esta conversación. Ay, ya. Dale, Mauricio, manifiéstate. Pues la cosa es que yo me metí en un gimnasio. ¡Ay, no lo hagas, Shubi! ¡No lo hagas! ¡Te vas a desaparecer! ¿Tú qué estás? Mira. ¿De qué? Nena, se supone que tú no te ríes porque tú no estás escuchando esta conversación. Nena, te lo dije que estaba escuchando. Dios mío. Y lo sabe todo porque es una presentada. Pues la cosa es que en este gimnasio trabaja una muchacha. Bien linda. Y desde que yo la vi la primera vez, quedé pegado. Me tiene el ojo. ¡Ay, qué bueno, Mauricio! ¡Qué bueno! Tienes que salir con ella, todo te va a salir bien. ¿Tú este crees? Es tu año, pues claro que sí, tienes que ir a conocerla. ¿Tú crees? Claro, y quizás se llevan bien y pueden salir de nuevo. Pues claro, que sabrá Dios si hasta se te va ese chihuí que tienes eterno. ¿Tú crees? Claro que sí. ¿Viste que presenta? No. Nena, deja de ser tan presentada, por favor. Esto es de Mauricio. Mauricio va a estar contento al fin. Ok, cuéntame. ¿Qué es lo que ella hace en ese gimnasio? No sé. No estoy seguro. Creo, me parece que es instructora. Pero ¿y vas a seguir? ¿Pero por qué te estás riendo, ojalá, nena? Ojalá te ahogues con ese no moco que tienes. No me estoy riendo de nada. ¿Por qué te estás riendo, nena? Es difícil, pero no es imposible. Gracias. Tú te puedes coger una jebota así cuando tú quieras, Shubi. Mira, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a ese gimnasio y nos vamos a inscribir. Okay. Yo te voy a comprar ropa de ejercicio y todo. No te preocupes para que tú conozcas a esa mujer y te cambie la vida. Te va a hacer tu año, Mauricio. Te va a hacer tu año. Así que vamos para allá. Okay. Y Betty, por favor, no digas nada de esto a los muchachos. Esto va a ser nuestro secreto para que Mauricio se le dé. ¿Yo decir algo? Jamás. Confío en ti. Jamás. Okay. Ay, vamos, Mauricio, qué bueno. Mira, ¿y tú me vas a comprar ropa? Pues claro, pues, te compro la ropa y todo. Que a mí me dé la gana, ¿verdad? Sí. Estoy y entonces haces así. Ay, muy bien, cansado. Está flexible. Ay, Shubi, qué emoción. Ya estamos apuntados. Ya estamos aquí en el gimnasio. Lo único que falta es que tú me digas dónde está esa muchacha. ¡Ella! ¡Ella! No, tampoco. Ay, yo no esa no. Yo, lo único que me dijeron es que ella es la maestra de Zumba. Esto fue lo que me dijeron, que ella es la que da Zumba, así que nos pusimos. Sí, pero yo en no esa lo clase. Sabía. No, yo sé que no, pero yo lo averigüé. Ella es la de Zumba, así que vamos a estar ahí. Vamos a estar en la casa de ella para que tú la puedas conocer y todo esté bien. Estoy nervioso. Ay, todo va a estar bien. Vamos a coger esta clase y la vas a conocer y tu vida va a cambiar, Shubi. Okay. Ay, nene, tranquilo, Shubi. Esto siempre todo va a salir, bien. Esto, yo soy el mejor. ¿Seguro? Yo soy el mejor acomodando parejas, Shubi. Okay. Ella cuando llegue todo va a estar planificado. Okay. Todo va a estar. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaba y no la pruebo. Muchacho,
Mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como dolor de muela. Duele, duele, pero no quiere que te la saquen. Miren, y oye, ahora que estoy aquí en el gimnasio, escribí una moraleja de gimnasio. Ay, esto está bueno como eso. Y mira, llegó este ratón grande a un gimnasio. Cogió bien frontú, cogió la pesa, cogió la vara esa, le empezó a poner peso, 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 peso. Cogió, trató de levantarla y ese ratón grande no pudo. Llegó un ratoncito bien chiquitito, mira, como así. Vio las pesas que había puesto el ratón grande, que no pudo levantar. Cogió, el ratón chiquitito cogió ahí. Y la alzó el chiquitito. Moraleja. A veces el chiquito sorprende. ¿Ah? ¿Ah? Esa no la viste pedir, ¿viste? Esa no la viste pedir. ¿Qué está pasando, muchacho? Ay, bueno, estamos aquí. Bueno, ¿qué estamos haciendo en un gimnasio? Comiendo. Comiendo en un restaurante, nene. Estamos aquí para hacer ejercicio entre todas las cosas. ¿Y tú qué rayos haces aquí? Bueno, déjame explicarte, caballo. Lo que pasa es que cuando empieza el año, en la primera semana de exacto de enero, todas las doñitas se apuntan en los gimnasios. Oye, es una cosa, pero mira, en manada, o sea, se apuntan en manada en los gimnasios. Entonces yo vengo, como sé que las doñitas van para los gimnasios, ¿qué yo hago? ¡Pam! Me matriculo también en el gimnasio y le caigo ahí, mire ahí. ¡Ay! Doñita, ¿qué pasa? Tiro maíz. Doñita, ¿qué pasa? Tiro maíz. Yo estoy hecho un maicero, papá. Primero maíz y después la mazorca. Bueno. Bueno, nosotros también por eso, ¿verdad? Claro, pues la cosa es, nosotros estamos aquí porque Mauricio quiere conocer a una muchacha. ¿Luisón? ¿Qué pasa, mano? Tranquilo, caballo. Ya Betty me lo dijo. Me textió, me lo dijo. Me contó. Papi, está afrentadito. ¿Viste? ¿Qué pantalones? Es que ella es una presentada, una chismosa. ¿Cómo te sale, hombre? ¿Cómo te sale, eso? Ella es una presentada, se lo estoy diciendo siempre, siempre es lo mismo. Mira, Chupi, la cosa es que ella es la maestra de Zumba. Y Mauricio está cogiendo esa clase. Te tiraste en grande, Mauricio, con la maestra. La cosa es que no. La cosa es que él está motivado y lo vamos a ayudar, así que necesitamos tu ayuda, así que no lo dañes, por favor. Caballo, a no mí le no dañes. Me van ni a ver. Yo, mira, estoy aquí bien ocupado con todas las doñitas que hay aquí en el gimnasio. Y hablando de doñitas, me llamaron. Vaya. ¿Qué está pasando? ¿Eh? Aquí está Dari, cualquier cosita. Hago de todo. Te ayudo a poner la pesa. Te ayudo con el dumbbell. No te me caigas. Si te traes que estoy aquí. Diablo, van zafa. No te preocupes. Tú no dijiste que no se lo iban a decir y ya se enteró este. Esto fue culpa de Betty, pero no te preocupes porque tú sabes que Larry siempre está enfuscado con las doñitas, así que él no te va a molestar a ti en nada. No te preocupes, todo va a salir bien. Pero esos son casi cadáveres, esos no son doñitas. Son doñitas. Pero adiós. ¡Cario! Este? ¡Hola, muchacho! ¿Qué hacen aquí? Ay, volando chiringa. ¿Ah? Un gimnasio, ¿están Chupi? Volando chiringa. Ajá. Ay, yo quiero volar también chiringa. Yo quiero volar. Yo tengo una gaila de esas que son las gailas. La sí, yo tengo la negra. ¿Sí? Esa no la tiene nadie. Esa es la gaila. Esa está bien chévere. Bueno, pero, ¿qué hacen aquí? Bueno, Chupi, estamos aquí porque Mauricio quiere estar con la maestra de Zumba. Pero qué boca la tuya, ¿por qué se lo tiene que decir? Tranquilo, Betty me lo había dicho. ¿Qué? ¿Ah, sí? Sí. Ven acá, Mauricio. Mauricio, cuando vayas a enfrentarte a una chica, o sea, no puedes ser mamalón. No. Tienes que ser un hombre fuerte, un hombre dedicado, un hombre entregado, que seas como yo, así, seguro de lo que quiere con su vida. Pero ponte de acuerdo, porque no puedo ser mamalón y tengo que ser como tú. Ay, mira, ya, gracias por tu ayuda, pero Mauricio no la necesita en estos momentos. La cosa es que tú estás aquí, Carlos. Bueno, qué linda, me dijo que yo había engordado en la Navidad, entonces pues yo vine para acá para poner un poco de este ejercicio, porque ella me dijo que tenía muchos chichitos por aquí, ya me tocó y dijo que tenía muchos chichitos, entonces pues decidí entonces venir a hacer ejercicio y ponerme fit. Me voy a poner fit. Tú te ves cortado. Para que tú veas. Sí. Ay, y me corté aquí. Por eso. Vidrio, estaba buscando en la basura para comer y me corté. Eso es. ¿Y qué fue lo que te dijo la comadre? ¿Sabes qué? La que tiene que ponerse a hacer ejercicio es ella, que tiene un clase bumper que esto es así. ¡Ah! Parece una Silan. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Abran paso! ¡Tit! 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 Y cuando se enfogona. Como las Silan, es una estúpida.
estúpida que te diga esto. Si me lo dices una vez más, que ni que tú estás fuera de forma, es una estúpida. Eso. A mí no me da gracia. No, a mí eso. Tampoco. A mí me da gracia. ¡Carlos! ¡Qué bueno que estés aquí! ¡Te tengo un chiste bien bueno! Dale. Ok, escúchate este. ¿Tú sabes qué? Eso es un chiste. Eso es. ¿Dónde está Justin? Okay. ¿Quién es ese? Escucha. ¿Quién es ese? Un amigo imaginario que yo tengo que se ríe de mis estupideces. Okay. Mira, escucha esto. Ajá. ¿Cuál es el santo de los zapatos? El sandalia. ¿Eso está bueno? Tengo tú otro. Lo entiendes. Tengo otro mejor. Tengo otro mejor. ¿El otro está mejor? Sí. ¿Qué viene después de USA? USB. ¡Esta fue de verdad! ¡Qué okay. Muchachos! ¡Ah, no, lo que faltaba, mira, este. Te lo dije que se lo iba a decir a esta mujer que no sabe cerrar la boca. Mira, tranquilo, ya Betty me contó, me escribió por texto. Qué chismosa. Ya me lo contó todo, pero mira, tranquilo, yo no sé quién es ella, no la conozco, no estoy detrás de ella. Lo que pasa es que en los gimnasios, cuando empieza el año, la resolución de la jeva es ponerse en forma. O sea, yo vengo aquí, chacho, me caen un montón de jeva. Mauricio, te tengo dos técnicas bien buenas para ti. La primera es la lesión. Tú empiezas a hacer ejercicio, lo que estás haciendo te lesiona, te quejas de que te duele, entonces ella te atiende. ¿Seguro? La pena es la mejor amiga del hombre. Del hombre solo. La pena es la mejor amiga. Y la segunda es que tú te haces pasar por instructor. O sea, llega una jevita y tú le dices, mira, te estás entrenando, yo soy el instructor. Bueno, en el caso tuyo no funciona porque tú estás bien desfalcado, tú estás en la quilla, muchacha. Bueno, pero nadie. Puede ser un instructor senior. Sí, viste, ejecutivo. Para las doñitas esas, ¿verdad? Que, no, para eso está el otro. Para que trabajen con... Vamos a ver qué llega por... Mira, Chupi, él no necesita tu ayuda, por favor. Permiso, permiso. Mi amor, si estás buscando entrenarte, yo soy el instructor. Podemos entrenar juntos. Pero... Ven acá. Mira, no le hagas... Chupi, no le hagas caso a Sammy, porque Sammy tú siempre que un problema, okay. ¿Está bien? La cosa es que vamos a salir bien, vamos a buscar a la maestra de Zumba, que es la que te gusta a ti. ¿Dónde está? ¿Cuál es ella? ¿Cuál es ella? Esa que está ahí. Bueno, vamos a comenzar. Hola, saludos. Hola, buena. Dale, vente, Mauricio, para que le digan algo. Dile, habla con ella. No quiero. Vente, pero ven. Me habla con ella. Háblale. No. Maduro. Ven acá. Maduro. Ven acá. Con ella. Ok, estamos aquí. Hola, saludos. Nosotros somos los estudiantes nuevos. Mi nombre es Luisito. Y entonces, él es mi amigo Mauricio. Y está soltero. Ah, sí. Saludos. Bueno, pues mira, vayan acomodándose, ¿ok? ¿Ok? Claro, nos vamos acomodando, ahora. Chupi, ¿quién más malo aquí soy yo? Chupi, por favor, tienes que hacer algo, tienes que hablarle a ella ahora. Ya yo hice lo que pude, ahora te toca a ti. Vamos, vamos. Okay. macho. Estoy haciendo ejercicio, déjame. A mí ex le encantaba el zumba. Ella se zumbaba el cuerpo todo lo que veía. ¡Qué graciosa! Chupi, de todas las cosas que tú puedes decir, vas a decir esto para dañarlo, pero por favor. ¡Me salió! ¡Estoy nervioso! Está bien, en serio. Okay. Bueno, vamos, los que se apuntaron para clase, vayan entrando, por favor. Acuérdense en distanciamiento social, todo el mundo poco a poco separado. Muy bien, vamos, aquí está. Ok, muy bien. Despacito, perfecto. No se vayan a causar daño. Muy bien. Mantengo el paso. Ok. Muy bien, sí, cuando quieras. Estamos aquí, estamos aquí. Sebastián, va subiendo para el cielo. Distanciamiento. Muy bien, perfecto. Echa para allá, que esto aquí es mío. Yo quiero coger la clase, voy a coger la clase. Estamos ready. Cuando quiera, Missy. Todos están listos para coger la clase. Estamos ready para coger la clase. Técnicamente se puede decir que yo he zumbado... Está hablando de la clase, perdón. Madre mía. Pero si ella la coge, yo la cojo. Y sí, así que... Sí, mira, y las doñitas si la cogen, aquí estoy yo para coger la clase también, ¿entiendes? Y después de la clase nos podemos ir, ¿verdad? A un chinchorrito, ¿ah? Hay un vasito de cuajito, un mavi caliente y guárdame eso ahí. Ah, ok.
Pues dejamos el Mavi, y vamos directo a lo otro. Estoy aquí atrás, cualquier cosita. Cualquier lesión, estoy atrás, ¿viste? Somos lo que sea. Mira, deja quieta a doña Mirna, déjala quieta. Adiós, Carlos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Pero amanecí bien. Un momentito. Shupi, ¿cómo tú conoces a la maestra? Yo estoy viniendo hace un mes aquí a ponerme en forma. Hace como un mes que yo vengo aquí. Bueno, está bien, muy bien. Bueno, vamos a estirar, ¿ok? Okay. ¿Estás acomodado? Dale. Vamos, empezamos. Concentra. A la derecha. Flexible, mi amor. Yo también me puedo estirar, pero mira, horizontalmente. Cualquier cosita, si se trancan, estoy para destrancar lo que sea. ¿Todo está bien? Sí, mira, sí, se comportan que esto es una clase de zumba. Sate que no veo. Síguelo, Miss. Y tú, Shupi, dale, tienes que decirle algo. Este zumba. Vamos a empezar con un merengue, ¿ok? Okay. Mira, mira. Shupi, tienes que llamar la atención. Ay, mi mamá se me trancó un músculo. Pues mira, te tienes que salir de la clase, no la puedes tomar. ¿Okay? ¿Me tengo que salir? Sí, no, sí. No estoy bien, relajando. Ah, ok. Está bien. Estoy nuevo. Ah, mira. Lo que pasa es que a veces, es un muñeco. Ok, qué bueno. Bueno. A mí es que cantaba el merengue. Ah. Era loca con límite 21. Chacho, esa mujer no tenía límite. Ah, Linda caramba. También era loca con el merengue. A veces ponía suavemente. Yo te odio tanto a ti, ya no te desenfoquen. Tú sabes que a la doñita les encanta el merengue, les gastaba el de Tabín con el conjunto Quisqueya. Límpiate la finca la guidita, Tabín, porque se la deje limpiecita. Limpio finca también, ¿saben? Válgame Dios. No, pues bueno. Yo sé que son ochentosos. Ay, Dios mío, señor. Bueno, pues vamos a empezar con el merengue. Dale, ¿sí? Lo que tú quieras, mis. Ok. ¿Están listos? Vamos a empezar con el merengue. A calentarla, vamos. Pero espérate. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Muchachos, esto no es un chiste, esto es la clase de zumba, por favor, esto no se hace así, ¿verdad? Ya estaba zumbando yo aquí. Está bien, ya. Calentando la cosa. Llevo años bailando solo. Ah, ¿de verdad? Está bien, no te preocupes. ¿Verdad que esto? Vamos a ir a la clase tumba, ¿verdad, Miss? Vamos, continúe. Todo el mundo. ¿Estamos listos? Vale. Déjenme poner la música, ¿ok? Te tranca, tengo la llave, Allen. Ay, mira, empezó. Ok, vamos. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Gente aquí. ¿Dónde está Carlos? Ahora preguntan y ahora quieren que diga verdad, pues ahora no voy a decir nada. Betty, ¿dónde está Carlos Pérez Jiménez? Fíjate, yo no he visto a Carlos hace como una semana. ¿Y cómo va a ser si él me dijo que iba a estar aquí? Es más, lleva toda la semana diciéndome que él viene para acá. O sea que... ¿De verdad?
Ah, tú no te preocupes, que yo voy a averiguar ahora mismo dónde es que él está. ¿Cómo? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Nena, yo tengo el celular del monitoreado. Yo tengo una aplicación que yo sé dónde él está, para dónde va, si va a comer, si no. ¡Psycho! ¿Qué? ¡Psycho! Perdón, ¿tú dijiste algo? ¿Qué? ¿Dijiste algo? No, estoy bien. Mira, tú verás cómo aparece rápido esto. Yo sé todo, cada paso que... Mira este. Tiene que estar aquí en un gym. Ay. Pero ¿y qué hace Carlos en un jeep? ¿Quieres algo? No. ¿Te quieres mira, algo? Mira, dame algo suave. Alguito. Dame algo light. Suave. Un tequila doble. ¿Doble? Sí, doble. Pero era suave, ¿no? Un tequila doble. Lo necesito. ¿Así está bien? Sí, es que yo no puedo creer, de verdad. Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Completo. Ahí fue. Yo no puedo creer que este hombre, Carlos Pérez Jiménez, empezó el año mintiéndome. Ay, Dios mío. Ay, déjame. Dios mío, déjame llamar a Carlos y avisarle rápido. Dios mío. No te atrevas a avisarle. No le voy a avisar. Eso te lo prometo. Vamos, gente. Okay. Otra vez, ready. Okay, otra vamos. Vez. Oh, otra vez, doble. Yo siempre vengo a la clase. Síguelo. Esto es Carlos, métele. Cambia. Esto, métele, Carlos, duro. Dale, que tú eres un experto ya. Eso es. Estoy haciendo zumba, pero tienes que salirte porque me estás interrumpiendo. ¿Perdón? Carlos, ¿a quién demonios tú le pediste permiso para estar aquí? Permiso, está interrumpiendo la clase, ¿ok? ¿Sí? ¿Ella me está hablando a mí? Mira, chulita, déjame decirte que estoy hablando con mi marido. Él es mi marido, ¿ok? Así que zumba para otro lado si no quieres que te zumbe yo. Sí. Ahí está. Linda, honey. Ajá, lo que pasa es que, como tú me dijiste que yo estaba gordito, linda, honey, mi resolución fue ponerme a hacer ejercicio para rebajar. Y además, ni que hace un mes ni que no lo tocas, dijo. ¿Qué? A ver, María, mira, cállate. Chuchi, cállate la boca. Carlos, Dios mío, pero tú no puedes andar así por la vida haciendo cosas sin pedirme permiso. Chico, ¿qué te pasa? Perdona, es que él lo hace por salud, ¿o yo? Claro. ¿Pero quién es mi marido? ¿Tú o él? Chacho, Carlos es el único loco. Perdón. Sammy, ¿qué pasó? ¿Ah? No sé. Mejor quédate calladito porque yo puedo hablar. Yo puedo hablar y sabes muy bien. Escuchaste, chulita. Porque déjame decirte que él le dice lo mismo a todas. No le creas, yo no la conozco a ella, yo no sé quién es ella. Ay, mira, Sammy, ya. Carlos, por favor. ¿Es en serio que era aquí que tú estabas viniendo? No me regañes frente a la instructora de Zumba. No me regañes frente a estas doñitas que no conozco. Mira, frente a la instructora de Zumba y frente a las doñitas. ¡Sí! Disculpe otra vez. Lo que pasa es que él es uno de los mejores alumnos de aquí de la clase. ¿Viste? Nena, tú parece que aprecias tu cuerpo, pero parece que tus dientes no, porque los vas a perder. Dios mío, va a seguir. Linda, honey, lo que pasa es que yo estoy haciendo mucha zumba y mucho baile para ponerme sabroso para que tú me disfrutes. Exacto. Y comadre, te hace un poquito de falta a ti hacer zumba, fíjate. Boca mía, cállate, que yo estoy diciendo. Vas a seguir. Tú eres estúpido, perdóname. Bueno, pues termina. ¿Ah? Dale. A tu clase de zumba, vamos. Pero linda, pero me vas a grabar. Dale. Me vas a grabar. Vamos a ver si te metes de verdad.
gracias por venir hoy. Nos vemos el jueves próximo. Ok, el jueves a la misma hora, sí, nos vemos. Exactamente, okay, a esta misma hora. ¿Qué hagas tú si tú no vuelves para acá? Ay, encima te ríes, cari pelado. ¿De qué tú te ríes? ¡Sandalia! ¡USB! ¡The USB! ¡Sandalia USB! ¡Mira! ¡Sandalia, Sandalia! Arranca para allá. Arranca, arranca. Voy a buscar mi bulto. Carlos, por favor. ¡Avanza! ¿Me gasto yo la de Vale? Bueno, Sammy, nos vamos. Dame 5, mi amor. Dame 5. Okay. ¿Piernas? ¿Reaccionen? Hay una jeva ahí esperando por ustedes. Ok, dame un brequecito, ayúdame. Ah, ok, mi amor. Vamos al doble cardio, viene. Vamos para encima. Bueno. ¿Ah? Ya, bueno. Bueno, Doñi, ahora sí. ¿Me aceptan el vasito de carrucho? ¿El Mavi caliente? ¿Ah, me aceptan el Mavi? No, no, no. Ahora vamos para spinning. ¿Para dónde? Para spinning. Pero, Lari, Lari, Mirna, ayúdame, que no has hecho nada. Arrastrar aquí. Ven, espera. Ay, ven. Cuidado, Mirna. Cuidado. Bueno, Mauricio, ¿qué? Estamos aquí. Yo sé que estamos explotados, pero es tu momento ahora de hablarle. Este es tu año. Esta es tu oportunidad. Tú la tienes. Voy para allá. Yo creo en ti. Voy para allá. Tú puedes. La negra. Mira lo que hay para ti. Me duele un poco en los músculos, pero lo que más me duele es el alma, porque no me hagas caso tú. Disculpe, es que estoy hablando con el trabajo, ¿ok? Ah. Sí, porque esto es un part-time. Yo trabajo para Sume. ¡Vámonos!